Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenidos a mi canal. Ya estamos de vuelta aquí en las actividades con Amofuito Recon 28 y hoy tenemos las actividades de SnowRunner, que hasta ahorita no le he cambiado el título, pero ahorita se lo cambio. A ver, porque creo que ya está limpio, ¿no? Nomás nos falta uno. Entonces, le voy a poner. Bueno, antes que nada, un saludito, chicos, chicas, gracias. Muchas gracias por ese apoyo. Se nota el apoyo. O se agradece. Y pues bueno. Vamos a continuar. Alessandro, ¿qué pasa? Buenas noches. Llegando y luego, luego. A ver, hoy vamos a encargarnos de hacer algunos encargos. Comenzando, vamos a ponerle. Comenzando. Encargos. Encargos. En Imandra. A ver, comenzando encargos en Imandra. Ahí está. Listo. ¡Pum! A lo que había. Gracias por los dinos y por el sashimi. No estuve el viernes, me fui de viaje. Sí, es lo que suele pasar los viernes. De hecho, hasta. Bueno, antes que nada, se ha estado bastante. Estamos bien, estamos bien. Todo tranquilo, estamos en cuestiones laborales. En cuestiones laborales estamos bien, o sea, andamos tranquilos, trabajando ahí, echándole ganas. Y pues está relajado, ahorita estamos viendo temas nuevos, ejercicios y todo eso, entonces está bien. Aquí la casa también estamos bien. En general estamos bien. Baile, ¿qué pasa? Buenas, buenas, buenas. Y pues bueno, a ver, voy a ir cargando y ahorita les digo más o menos lo que quería hacer. Porque. Por eso, por lo de los viernes, que Alessandro se fue de viaje el viernes. Nos dejó. Bueno, todos me dejaron el viernes. A ver, primero, ajustes, volante. Lo de aquí, ahí está. Listo, ahora sí ya. Ya, cargar, cargar. Vámonos a cargar y mandar. ¿Sabes? Gracias, gracias. Aunque no comentando. Está bien, está bien. Con que disfruten el contenido y se pasen un rato ahí. Relajadillos. A gusto. Con eso es más que suficiente. Todos se pusieron de acuerdo, desgraciados. A ver. Entonces, según yo, ya tengo todo. Ah, iba a ir por la mejora, ¿cierto? Y tengo que desbloquear este cacho. ¿Qué íbamos a hacerlo cuando nos lleváramos la lavadora? Por este remolque, por el remolque que dijimos que estaba, ¿dónde estaba? A este de aquí. Ese de ahí. Que hay que llevarlo hasta acá. Que hay que llevarlo hasta acá. Casa del chatarrero, ey. Es el primer encargo que nos vamos a aventar. Y de paso, nos vamos a aventar este cacho para desbloquearlo. Nada más esto, porque este pues ya es en una pasada y se libera. Pero este cachito, así. Le damos una vueltecita y listo. Y listo. Y luego después vamos a ver qué hacemos con estos de aquí. Porque hay que también agarrar algunos. Algunos de aquí. Pero hay que desembolsar dinero. Hay que desembolsar dinero. Más dinero, más efectivo. Más gasolina. Mucha gasolina. Pues bueno, a ver. Voy a repasar los que están acá. Aquí está la casa de cambio flotante. Esa no la tenemos, pero la podemos agarrar acá. ¿Dónde está? Aquí. La casa de cambio flotante. Entonces falta la casa de cambio flotante. Estanque nuevo, ya está. Secuelas del huracán, no está agarrado. Todo por pictograma. Todo por pictograma. No, sí, ese ya está. Remolque perdido. Sí, también ya está. Que son estas, que está chiquitillo. Y luego estanque nuevo, sí, ya está. Pues creo que nada más me falta la casa de cambio flotante. Y. ¿Cuál dijimos? Secuelas del huracán. Ey, esas dos. Creo. Sé que sí, me voy a quedar sin gas. ¿Qué pasa, señor Maluma? Buenas noches. Buenas noches. A ver. Entonces.
Pues vámonos a la lavadora. Ahí está. Nos agenciamos un poquito de combustible. Repostar del remolque. Así. La vaca está llena. Ok. Entonces, de aquí nos vamos a ir ya para empezar a aventarnos unos encargos. Entonces, nos vamos para acá. Así. 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 Más o menos ahí para saber que por aquí. Y luego así, así. Y llegamos por el remolque. Y de aquí nos vamos para acá. Para ir más o menos descubriendo este cacho. Puedo dejar el remolque como por aquí. Y luego bajar por aquí, darle la vuelta. Pues déjenme ver cómo está aquí. Vámonos pues. Vámonos. A ver. Arrancando. Y ya nos está amaneciendo. Excelente. Ya lo terminé. O sea, ya terminé la exploración. Ya la exploración ya está terminada. Ya está limpio. Ahora estamos con los encargos. Pero como soy bien quisquilloso en ese sentido, quiero quitar ese cachito negro. Y ese cachito se va a quitar en ¿cómo se llama? Mientras estemos trabajando. Entonces ya exploración, ya quedó. Ya quedó. A ver, entonces cambiamos a esta. Ahí están nuestros 13 días. 13 días sin incidentes. Y Raccoon está en marcha. ¡Vámonos! Y ahorita les cuento qué es lo que planeo, porque pues ya ven que pues el viernes estuvo flojón el asunto. Listo, vámonos. El viernes estuvo flojón el asunto y pues estuve solito. Entonces pensé, me dije a mí mismo: oiga, señor Raccoon, ¿qué pasó? Pues como que no hay gente el viernes. Sí, ya me di cuenta, hijo. ¿Y qué le parece si nos aventamos otra cosa el viernes? Ya que no hay tanta gente y pues no está viendo el contenido principal, que es de camiones, de snow y pues alguno que otro, ¿verdad? Y dije, pues como que podríamos poner pues, el viernes. Aviéntate lo que te dé tu regalada gana. Y yo, pues me gustaría, pero pues chance y no pegue, chance y sí pegue, pero bueno. Entonces estaba pensando aventarme, no sé, viernes de películas. Pues no tanto así de películas, pero sí tengo mis días de descanso, ¿verdad? Y también he estado pensando también el contenido de los sábados y domingos, a ver qué podemos hacer. A ver qué podemos levantar. Nada más que los sábados y los domingos es cuando invito a Annie a comer y a pasar la tarde aquí, ahí viendo películas. Y pues a veces sí, o sea, cocino, yo cocino y pues cocino bastante abundante, entonces pues nos pega el mal del cuerpo, ¿verdad? Nos pega el mal del puerco y pues a veces. Pues no dan ganas, la verdad. No dan ganas de transmitir. ¿Ahí por dónde? Ah, no. Que quedamos que aquí es a lo bravo, ¿verdad? Voy para allá. A ver ahí. Si subes, si subes. Ahí está. Entonces, ¿qué? Me pierdo por el internet, el chisme, ah. Ya, caray. Digo, pues qué canal estamos viendo, ¿no? Okay, a ver. Hay que subir. Hay que subir para allá.
Vamos pues. Y se acuerdan, ya no estoy en exploración, ya estoy en misión de ir por encargo. Se nota que ya ando más tranquilo, ¿no? Digo, ya solo estoy trabajando. Invité a comer. No, no, no. Tal vez algún día, cuando confíe en ustedes. No, no sé qué. Algún día cocinaré para ustedes. Y ese día yo creo que es cuando vaya a tener mi camión y me lance en mi gira por Latinoamérica, ¿no? Vámonos para abajo, vámonos para el sur. Y pues me vaya para allá, ¿verdad? Digo, y en el camión. Órale. Y haga mis tours, porque pues a mí no me patrocina nadie, ¿verdad? Hago mis propios tours. Un Apexito. Ah. No, pues el Apex no me llama la atención. A mis 5 espectadores. Yo también. Ah, ya somos colegas. Yo también tengo 5. Bueno, tengo 8. Y yo soy uno de esos. Que no, ya, sí, ya, es que el Apex no me llama la atención. No es que no me guste, es que no me llama la atención. O sea, se entretendría uno y tal vez, pero no es de lo que sí viviría yo. O sea, jugar y jugar. Carlos, ¿qué pasa? Buenas noches. Andamos bien, andamos bien. Andamos todos tranquilones, a gusto. Llegamos. A ver, aquí está. Y aquí lo voy a agarrar. Ahí está. Listo. Se va a ir dando vueltas porque no se le quita el seguro, no se le quita el gancho, ¿verdad? Adrián, ¿qué pasa? Hola, hola. Bienvenido. Alessandro, traigo mis padrosísimos 5 seguidores. Ay, gracias. Y yo llevo un año de... No, 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 no. Tampoco en esas de directos, ok. El profe llevo 8. No de directos. No de directos, pero llevo el canal original, el canal en YouTube, mi canal en YouTube. Llevo ya 8 años en esto. 8 años. Y pues el contenido es el en el de YouTube, sí. Y pues aquí sigo. Como que mi contenido, no sé, algo, estoy... No sé, tal vez estoy maldito, ¿no? Digo, tengo una marra lleno algún panteón de algún otro youtuber. De algún otro streamer. Que dice, no, no, no. Que no tenga viewers. Y pues no tengo, ¿eh? Se aprecia a los que están aquí. Yo les sigo echando ganillas. Les sigo echando galleta. Pues me gusta el asunto. Me gusta streamear, me gusta platicar con ustedes, me gusta jugar. Y pues yo creo que voy a morir haciendo esto. Bueno, tal vez no morir, porque pues sí, sí hago ejercicio y tengo mi condición. Pero no sé, o sea. Bueno, hasta cuando pueda voy a jugar. Voy a jugar, soy de esas generaciones donde los papás, donde los hijos y los nietos van a tener que aceptar que somos gamers, los abuelos, que somos tecnológicos. Ya se acabaron los otros. Bueno, ya hay muchos de los otros. Hay compañeros que ahorita dicen, ay, ¿cómo comprimo? Pero bueno. Carlos. Tu poste me ponchó varias llantas. Ah, el poste. El poste, ey, perdón. Acá estamos los reales. Pues a los que les gusta, a los que realmente les gusta. Es lo que siempre he dicho. Está aquí el... que siempre le, al que sí realmente le gusta. Y pues bueno, nos la pasamos a gusto. Yo me la paso a gusto. ¿Aquí qué es? Ah. ¿Podré agenciar esto y luego ya quito el otro? A ver. Detener.
Porque, ¿cuál es? Central averiada, no. Previsión de mañana, hay que visitar ese, hay que visitar ese y hay que visitar ese. Y no tiene desbloqueo. A ver, comenzar seguimiento. Previsión de mañana. Hey. Entonces visito este. Ahí está. Y ese ya quedó. Ese ya quedó. ¿Sí, no? ¿O no? Pues voy a ver si funciona o no. ¿Cuál era? Chatarra vieja. Ahí está. Comenzar seguimiento. Ok. Voy a dejar el... No, llévatelo. A ver, puedo dejarlo aquí y luego voy acá y luego regreso por él y luego ya nos vamos por acá. ¡Hey! Voy a ver qué tanto puedo quitar de aquí. Yo soy más de shooter, dice Valet. Apex. Me siento a gusto aquí en el directo. Es mi hora y media diaria de descanso. Ah, excelente. Soy el descanso de las demás personas. Soy su lugar seguro. Hey, aquí. A mí me entretiene muchísimo lo que son los juegos de camiones, de simulación. Y pues no sé, se diría que son mis favoritos después de mi juego favorito. Y me relajan, a veces me frustran. Pero pues es el reto, es el reto. Pero está pesadito por aquí. A ver, es que aquí como hay como que una iglesia o algo parecido. Algo parecido. Entonces les platicaba que vamos a hacer algo diferente el viernes. Ya que el viernes no tengo mucha gente aquí que esté viendo. Vamos a dejar el viernes así. ¿Es una mejora? Es una mejora. Ah, les dije. Y acá está la otra. Les dije, no, hombre, sí, hacer estas cosas sale bueno, ¿eh? Aquí estamos. Ahí está. Entonces, a ver. Sacamos foto. ¿Dónde está? Ahí está. Luego ese ya podríamos prescindir de él. No creo que haya otra cosa más aquí. Voy a irme hasta acá. Como por aquí. Aquí. Y yo he dejado viendo sus directos de Snow. Luego de jugar el Snow. Y ahora que veré los viernes. Pues ese es el asunto, me van a ver a mí igual. A ver, conseguir mejora. ¡Pum! Suspensión elevada. Ok, yo quiero suspensión, bla, bla, bla. Mostrar los camiones. Para el Warthog. Está bien. Aceptar. Ahí está. Entonces yo les decía que pues el viernes, otra cosa. No voy a poner el Flight, porque el Flight o uno de terror. Porque esos son para fin de semana. Entonces estoy viendo también planeando ese contenido para el fin de semana. Que nos pueda acompañar esta Anya. Porque esos me gusta más jugarlos con esta Anya cuando está. Y pues quedarían otros que tal vez no ven mucho.
Pero pues sí me gustaría yo avanzar en ese sentido. A ver, detener. Ya miren. Con eso está bastante bien descubierto. No sé si hay algo aquí, pero ya está. Va de acuerdo a lo que es el Forza. Pero. A ver. Entonces ahora sí ya vamos de regreso. Ahí y luego para acá. Así. Y luego es para acá. Entonces puedo llevármelo por todo este cacho. Y no cruzar por aquí. O cruzar por aquí e irme por la mejora. Pero pues no. Yo creo que ya de regreso. En una de esas que podamos pasar. Entonces. Aquí. No me voy por aquí. Me voy por acá. Así. Y voy a ver si puedo pasar por aquí. Ya estando aquí, veo a ver si puedo pasar por aquí. Y subir hacia acá para llegar a la casa. Nada más cruzando esto. Llegando, por ejemplo, por aquí. Luego voy a decir que por acá. Así. Que dijimos que es mejor que por aquí, porque pues acá está medio feo. Entonces nos iríamos así, así, así. Aquí va a estar trunco, pero bueno. Voy a ver si por aquí se puede pasar. Y luego entregamos. Ahí está. Y sería nuestro primer dinerillo de Imandra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Esa canción nada más me hace eso. Vámonos. Pues estaba pensando meter los viernes, ya sea, es que pues es viernes y luego como que variarle de los juegos, pues no lo sé. Porque sería uno cada 8 días, ¿no? Un video de ese cada 8 días. He estado pensando poner carreras con el Assetto Corsa, empezar otra vez el Competizione, empezar otra vez el modo campaña, porque, bueno, el modo carrera, porque pues el inteligente de mí formateó todo y no guardó la partida. Entonces tendría que empezar la temporada desde el principio. Jugar el Assetto Corsa. Y cuando salga el Forza Motorsport, subir Forza Motorsport. Dependiendo si lo carga mi máquina, ¿verdad? Si lo carga mi máquina, si lo podemos transmitir y todo y hacer eso. Sería cada 8 días. Y tener alguno que otro grabado también. Eso es lo malo, porque va a ser un juego que me gusta mucho. O sea, de los juegos así de carreras favoritos, está el después del Need for Speed, cuando era bueno. Bueno, los que me gustaban era el Forza Motorsport. Con una 3080, ¿cómo no lo va a cargar? Es que quién sabe, uno ya no sabe, la verdad. Uno podría decir, ah, MLA, y manos le van a faltar. Perdón. Pero hay cosas que así, con lo que tengo, hagan de cuenta. No sé si han visto la descripción, ya la quité la descripción de los. Necesito poner esa descripción en los paneles también, hombre, que no le he puesto. Ay, 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 ay. Ahí está. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, júntate, júntate. Pégate, pégate. Así. Ponte el cursor, ahí está.
Vámonos. Ahora sí, ya, vamos a entregar ese remolque. A ganar dinerillo. Hagan de cuenta. Tengo la descripción. Igual yo la voy a poner en los paneles. Porque dicen, es que como consejo de twitchero, de streamer, dicen, tienes que configurar. Tienes que configurar los paneles y que sabe que hay, que la la la. Y digo, como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, es medio repetitivo el asunto. Unos ponen sus redes sociales ahí, pero tienen los links arriba. Entonces, pues no sé, cada quien. Entonces, no lo veo así tan prioritario, pero creo que sí lo voy a poner. Pero por lo pronto les paso la descripción de mi máquina, por los que no lo han visto. La última actualización le pusimos una. Es una 3080. Una Zotac. 3080 es un i7 13700 KF, pues de los, ya ni me acuerdo, ay Dios, y 32 GB de RAM. Ah, 5200. Y las cosas, bueno, tengo M.2. Unos Corsair. Ay, ay, ay. Bastante rápidos. Entonces, aún así, con eso, hay juegos que. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Digo, hasta le digo al juego, por Dios, hombre. Pero bueno. Y ahora que le quité la cosa esa de que esté transmitiendo y esté grabando y cosas así, o sea, que esté la máquina ya limpia, es otra cosa. A ver, como que se alenta aquí poquito. Ay, OBS. Bueno, en fin, vale que se esté viendo bien. Entonces, aquí, por aquí. Piedra. Ahí está. Ahí está. Hay algo que es medianamente bueno y sería poner comandos y que alguien, por ejemplo, ponga. Ajá. Ah, también me dijeron eso, pero ay, me da flojera. La verdad. La verdad. También se puede usar para otras cosas, como por ejemplo, yo tengo. El. Ajá. Ah. Y uno acá con 16. Oye, eso que le quiero poner 64. Pero ya los 64 no los usa para nada. O sea, ya no los usaría. Yo no los. No, ninguna aplicación que tenga los usa. El máximo, creo que un juego me consumió 20 gigas. 20 gigas. Eso sí. Vete por la orilla, vete por la orilla. Entonces sí, ya los 64 gigas se me haría demasiado. Ya. Pecando ya de vanidad. Ahorita quiero hacerme mejor una laptop hecha por mí. O sea, una computadora portátil es mucha avaricia. Sí, ya, no, la avaricia y ya serían 128. Pero ¿para qué los quiero, no? Para el juego de 20 gigas más unos 100 pestañas de Chrome. Unas 100 pestañas de Chrome abiertas, ¿eh? Pues como que sí se alenta de repente. Pero no es el OBS. Bueno, creo que no es el OBS. No lo sé. No, ese no come, ese devora RAM. Pero, por eso tengo los 32, ni qué problema.
Claro, el rico siempre humillando al pobre. Claro. El rico siempre humillando al pobre. No, 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 no. Eso no puede ser. Porque ya se saben la historia, ya se saben mi historia. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Ese es el plan. Es que miren, sí como que se ve medio cortadillo, pero ¿por qué será? ¿Sí lo ven medio cortadillo el streaming o no? Sí, ¿no? Porque lo estoy viendo yo acá. De repente. Bueno, no cortadillo. Quiere armar su propia laptop usando otra y mejorándola o literalmente pieza a pieza. Ah, sí, eso es lo que estaba platicando, se me olvida. Se me olvida. Lo que quiero hacer es que en la actualización anterior, antes, no sé si recuerden, tenía para el canal y para jugar yo, tenía una 2080 Ti con un 8700K y los mismos 32 GB de RAM, pero de 3200. Entonces esa se quedó para la de repuesto con la que estoy streameando, por donde pudiera jugar mi morrillo y donde pudiera jugar esta Anya también, si quisiera, ¿verdad? A ver, Adrián, una pregunta, ¿aún trabajas de profesor? Sí, todavía. ¿Sabe de laptops? Sí, todavía. Miren, como que noto un... Es el OBS, pero... ¿Será porque estoy grabando también? Ahora necesito una máquina para grabar aparte. Ok. Entonces, esta... Quita esta. Ey, tenemos que llegar allá. Sea como sea, hay que pasar esto. Ok. Para allá. Entonces, esa otra máquina quedó allá. Nada más le compré un disco duro nuevo. No, se fue. No, sí, un disco duro nuevo. Para la instalación y todo eso. Puede aplicar la de jugar en una PC y en la otra grabar y hacer stream. Pues es lo que estoy haciendo. Aquella máquina está transmitiendo y grabando. Y aún así veo el streaming como que se... Como si estuviera no a 60, sino como a 45 FPS y a veces a como a 30. Eso es lo que veo. Eso hago. Entonces, he estado configurando el OBS a cada rato y no encuentro esa configuración que me libere todo eso. A ver, por acá. Ey, nomás es salir de aquí. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Y aparte, como tenía otra máquina de respaldo en la que jugaba mi morrillo y en la que también jugaba esta Anya, y donde pues era nada más la de respaldo, o sea, una extra que se quedó de la antigua actualización. Entonces, con esta actualización me quedó otra con un i7-4790 y con una 1080. Una Gigabyte, una 1080. Y con 32 GB de RAM, pero 2033, a 2033, digo a 2333, ahí está, ahí vamos. Entonces esa, gracias por el sashimi, es que no lo vi, perdón. Entonces esa máquina, esos componentes, a ver. No, miren, hace algo raro, no sé. O solo que grabe aquí y que transmita allá. Pudiera probarlo. Y
e instalar otra vez aquí el OBS y dejarlo optimizado para grabación, no para stream. Y tal vez así. Pero no podía grabar a resoluciones grandes. Ah, Dios mío. Dios mío. Qué lata es esto, la verdad. Entonces, esa máquina, esos componentes, porque tengo la tarjeta madre, el micro, el disipador, la tarjeta de video, la RAM, nomás me falta un disco duro y el gabinete. Entonces quiero hacer el gabinete, fabricarlo desde cero, para que sea un maletín. Va a estar grueso, la verdad, pero va a ser mi laptop. Y a ese quiero ponerle un monitor de 32 pulgadas, curvo, un Samsung, que tengo ahí también. Y hacer mi propia laptop. Es que en el trabajo una vez, les cuento el chismecito en el trabajo. A ver, ¿sigo por el camino? Sí. En el trabajo, pues a veces nos dan cursos de capacitación y todo eso, cursos a veces a los que no voy. Ricardo, ¿qué pasa? Hola, bienvenido. Buenas, buenas. Entonces esos cursos, pues a veces dicen, favor de llevar computadora. Laptops. O sea, andamos bien. Gracias por los saludos. Andamos bien. Estamos tranquilos. Estamos ahorita contando de un experimento que voy a hacer. Entonces, mis compañeros pues llevaron sus laptops, ¿verdad? O sea, y ahí todo el mundo suponiendo, los que iban a dar el curso, como requisito, lleve su laptop. Y lleve memoria, lleve sus planeaciones, y lleve esto, lleve el otro, ok. Digo, ¿para qué suponen que tiene uno laptop? Yo no tengo laptop. ¿Usted va a pantallar con esa? Pues sí. Voy a llevarme una carretilla ahí con un diablito. ¿Qué lleva ahí, señor Raccoon? Pues mi computadora es mi laptop. O sea, eso es lo que no me gusta a veces, que supongan que uno tiene todo eso. Como lo de la señora aquí de la colonia que dijo, ay, si nos gastamos 1,000 pesos en el cine, ¿cómo no vamos a dar 1,000 pesos para el portón? Yo dije, ay, Dios mío, ¿quién gasta 1,000 pesos en el cine? Yo no. Pero bueno, entonces no me gusta que hagan esas presuposiciones. Uy, iba a agarrar combustible de la cisterna, Chihuahua, se me olvidó. Bueno, ya ni modo. Yo creo que sí llego. Igual traigo la reserva. Entonces, en el curso, ¿eso fue hace cuánto fue? Fue para la máquina de la 2080 Ti. Fue hace unos cuantos añillos, sí, ya. Un meme donde según piden que llevar una lap y un joven va a la escuela y se lleva su PC game. Se miraba bien. Se llevó todo y monitor. Pues hagan de cuenta el meme. Fui yo. ¿Por qué? Porque decía, no, pues es que tienes que llevar tu computadora y tu laptop o notebook. O sea, por Dios. En fin. O sea, ¿cuánto me cuesta una laptop? A mí no me funciona una laptop. ¿Cuánto cuesta una laptop? ¿13,000? ¿14,000? Con eso mejor me compro otros componentes más grandes para mi máquina, ¿no? Yo digo. Y... Ah, miren, si había puentecito. Entonces, lo que hice yo fue llevarme mi computadora. Me llevé mi computadora, me llevé mi gabinetote, mi Corsair Crystal Black 500, no sé qué demonios, puro vidrio templado, mi teclado LED, es un paquete de Corsair. El teclado y ratón nunca he sido exigente, con que escriba y con que se mueva bien. Sí noto alguna diferencia en algunos, pero no soy tan exigente con eso. Entonces, y me llevé mi monitor de 32 pulgadas. No, me llevé en esa ocasión me llevé el de 42.
Y ahí estoy en la biblioteca yo. Y luego todos, ¿qué pasó, Ram? ¿Qué sabe qué? ¿Qué pasó? Y digo, no, pues, ¿de qué o qué? Digo, pues nada, o sea, me dijeron que con laptop, ¿no? No es usted, pero yo sí siento que una laptop es desperdicio de dinero. Es dependiendo de para qué lo utilicen. Yo diría que yo no la necesito. Entonces, si no la necesito y la compro, sí es un desperdicio de dinero. Entonces yo ahí estaba yo, ¿verdad? Yo, con mi computador sota, ocupando como dos escritorios. Y unos, uno, jajaja, que no tienes laptop y que sabe qué. Digo, ay, te tuviste que traer tu computadora. Y yo viéndolos medio feo, digo, es que quieren que haga. Ahí va, preparen las fanfarrias. Buenas, traigo un remolque. ¡Au! Excelente. Dice, chatarra vieja. Es una buena remesa, los enviaré a la ciudad y nos repartiremos las ganancias. Ok, 520 de experiencia y 6450 nomás por traer esa cosa. Excelente, gracias. ¿En la bicicleta? En la biblioteca. Ahí. Y dije, pues, ¿qué? Luego, a ver, detener. Mientras platico. Luego me dijeron, uy, que no tienes una laptop. Así como que unos queriéndome hacer menos, ¿verdad? Le dije, no, laptop no, la verdad no lo necesito. No son lo mío. Y dicen, y dice otro, uy, pues siendo ingeniero en sistemas, esperaría que tuvieras una laptop. Y yo, uno que ya no está. Y luego ya le... Gracias, Carlos, gracias. Para el otro lleve todo y volante. Ahí voy a ver el copying. No me acuerdo más o menos qué le dije, pero... Ah, sí, a uno. Le dije, mire, ve esta placa, esta tarjeta madre. Me dice, sí, se ve. De vidrio, el gabinete de vidrio, la caja. Y dije, esa tarjeta madre cuesta lo que su laptop. Y nomás se queda callado. Ah, sí, sí, nomás la tarjeta madre. Luego, calcúlele lo demás. Ah. Sí, o sea, y nomás se quedó calladillo. Ahí. Stream como con su jefe en biblioteca. ganas dan. Pero bueno. Entonces, ¿cómo ven? Y así yo dije, bajita la mano. Y nomás se quedó callado. Y eso es lo que yo digo. O sea, ¿para qué quiero una laptop y gastar en una laptop si para mí no es necesidad? Entonces, yo voy a hacer mi propia laptop. Ahí bajita la mano. Un 4790. Una 1080. Para que me corra ahí en clases el Blender, algún Illustrator. Ah, me aburrí. Ah, pues me pongo a jugar un ratillo. No sé. Ahí en mi cajoncito, ¿no? Quiero hacerle un cajoncito bonito. Tengo un cajoncito que es que lo fabricamos entre un compañero y yo. Que es una maleta en ataúd. Entonces tengo ganas de poner más o menos eso, pero como lo quiero hacer de madera, sí va a estar un poquito grande. Entonces llevarme la máquina y luego el monitor de 32, pues, pero ya sería diferente a llevarme un gabinete, llevármelo hasta el centro de cómputo, al CC2, y luego va a llegar, bajar al estacionamiento, sacar el monitor y llevármelo, y luego en la mochila llevar el teclado, llevar el trono. Entonces nomás quiero hacer una caja que tenga todo y nada más tenga el cable de corriente, pum, y ya. ¿Cómo ven? Señor Raccoon dejando callados a sus compañeros. A ver, entonces, ese ya está. Vamos a ver qué otro podemos hacer. Entrega nocturna, ya la tenemos esa. Sí, entrega nocturna. Paro viejo,
también Faro Viejo y Previsión de Mañana, y esos ya están. Una imagen que recordar, también una imagen que recordar. Entonces esta sección ya está agarrada todo. El acertijo geológico, ese no. No, pues no. No, y luego la tarjeta madre era una. Es una Z7. No, ay, se me olvidó. Ahí está la caja. Pero es una Horus Extreme. Entonces vos. Y si disipará bien el calor, si es de. Pues es lo que forma parte del plan. O sea, ver a ver por dónde va a sacar el calor y cómo hacerle. Es parte del experimento. Bueno, profe, me despido. Ando un internet súper malo. No te preocupes, Alessandro. Con lo que hayas disfrutado, igual ya saben, lo dejo grabado y órale, para arriba. A ver, entonces. Central averiada, dice vigas de metal. Dos vigas de metal. ¿En dónde? Hasta allá. Entonces ahí sí voy a necesitar. Ah, mira, lo puedo sacar de aquí. Vigas de metal. Y traérmelo. Un solo viaje. Por aquí. O dos viajes. Con el White. O pensar en otro. Podríamos ahorita aventarnos los que son de ir a puntos y puntos. Previsión de mañana. Hay que visitar esos. Ese de ahí, ese de allá. Ahí, este ya está. Hey. Entonces pudiera aventármelo junto con el otro. Cuando venga por acá. Y a ver. ¿Cuánto llevamos? Una imagen que recordar. Estos son tres aquí. Puede salir de una sola. Puede salir de una sola y luego rescatar este remolque. Entonces este podemos aventarnos los dos juntos. Llevar el remolque que está aquí a acá. Digo, no, de aquí a acá. Y luego visitar estos tres puntos y tendríamos dos. Pero para eso necesitamos ya combustible. Entonces necesitamos mover ya el Caterpillar. Necesitamos llevarle combustible. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es el plan? Entre estanque nuevo. Cabaña portátil, hay que llevar una cabaña portátil. ¿De dónde? Ah, debe de estar. Ah, es la que está acá. Esta de aquí. pues nos podemos aventar esos tres. Magnitud 5. Entrega combustible 2. Eso se puede en una sola carga. Del almacén. Ok. Acá. Esa sale bien. Sale fácil. También. Pues no sé. Entrega nocturna. Hay que llevar ahí el can. Que es el que está como por aquí. El que está aquí. Este. Entrega nocturna. Podemos llevar ese. Podemos de hecho hacer ese. Lo dejamos por aquí. Vamos por combustible. Lo subimos. Pasamos por la mejora. Llegamos al CAT. Le damos combustible. Llevamos el CAT por acá. Y luego nos traemos la lavadora para acá. Creo que nos aventamos ese. Nos van a dar 2500. Con ese, comenzar seguimiento. Y luego después de ese, nos vamos a los de acá. Remolque perdido y una imagen que recordar. Ya que estamos aquí. Vámonos. Dejen reposto, repostar. Ahí está. Listo. Vámonos.
Nos alcanza para llevarlo y para ir por combustible. Estaría pensando en, hijos, en ir a comprar combustible. No sé. Debería ser una nueva partida para que juguemos con usted, de chill. Nos portamos bien, dice Ricardo. Pues no sé, de eso. Es que después no tendría tiempo para. No, no le avanzaría a lo que debería de. Lo que he estado planeando, sí, es eso, lo de las rutas. Las rutas de fin de mes. Nomás que pase el especial de terror. Y hacer rutas de fin de mes. Poner, no sé, en el euro o en el ATS. Un servidor, montar un servidor. Montar un servidor y. A ver, ¿por dónde lo llevo? ¿Por dónde lo llevo? Lo voy a dejar. Aquí lo dejo. Y luego voy por combustible y luego lo subimos. No sé si subirlo por acá. O por aquí. Yo creo que por acá. Entonces lo dejo ahí. Ahí lo dejo. Y luego voy por combustible. Vámonos. Un día al mes. Sí, un día al mes. Cuando termine el mes o cuando empiece, hacernos una partidita, subir un servidor. Yo lo subo en el ATS o en el ETS2. Y hacernos una ruta. O sea, aventarnos una entrega ahí. Y pues que pueda entrar el que esté viendo el directo. Pongo la contraseña ahí. Si funcionas, a ver. Sí, miren, sí funciona. Entonces, ¿tienes combustible? A ver, dame. Bueno, no, no se lo voy a pedir, no se lo voy a pedir. Así. Ya le iba a robar. Hacemos carreras clandestinas. Sí, o sea, algo tranquilón. Ya si se quieren aventar, no sé, una ruta normal, o sea, de lo que sea la partida ese día, seguir eso, o sea, hacer una ruta normal de tal lado a tal lado. Nos vemos en tal lado, allí voy a estar, etc. Y cosas así, o no sé, un día, un mapa ahí, en el mod, a ver hasta dónde llegamos. O no sé, una partidilla de alguna otra cosa, carreras si gustan. Es que no sé si tengan juegos de carreras ustedes. Ay, ay, ay. Dios, ya le dio. Llega al pobre. Contrólate. ¿Y aquí por dónde? Por acá. Mira. Vete por donde quieras, hombre. No te preocupes. Ahí está. Ay, Dios. Huachicoleo. Mira. Condenada piedra. ¿En serio? ¿En serio? Ven. Es lo que se me hace contrastante de este camión. Digo, también me trepé en una piedra, pero que se haga pivote así de a tiro. No sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Ahí está. Yo hablo por los demás. Yo estoy muy limitado para jugar. Solo tengo el Snow. Ah. Condenadas piedras.
No he hecho del fly. O sea, es, y como eso los los dejamos para fin de semana, entonces el fin de semana no he subido tampoco. Voy a ver si este que viene podemos subir algo del fly. Dependiendo de cómo estén las cosas, ¿verdad? Si no me pegan mal del puerco. Y me da flojera. Que retirar del stream. Ah, ok. El miércoles sí, de seguro sí. Sí, hay directo. A menos que me pase algo, ¿no? Pero sí. Lunes, miércoles y viernes. A ver. Entonces aquí, hey, aquí hay que dejarlo. Aquí, suéltalo. Hey. Y vamos por combustible, porque la subida nos va a consumir combustible. Entonces seguimos el camino hasta la cisterna. Dale. Sale, gracias, buenas noches, igual. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Aquí que no sé de dónde por va el camino, ¿verdad? Pero bueno. Aquí. Agua, ya me dio sed. Digamos, al menos está cerquita. Unas heladas. No. No suelo hacer eso. Pero si ustedes, pues provecho. A ver. Repostar. El semirremolque. Pues bájale, ya que. Así. Listo. Quitamos. Planteamos la ruta. De regreso. Ah, hay que rescatar ese camión. El Warthog. A ver qué le podemos hacer. Ya ven que acabamos de sacarle una mejora. Hasta acá. Que dijimos que por aquí, ¿verdad? No. No. Voy a matar aquí. Así. Ey. Entonces así, así y así. Y va a estar horrible el asunto. Pero ahí vamos. Fumado, sí fumaba. Ya lo dejé. Puedo decir que lo dejé por completo. Pero a veces me dan ganas y pues me compro una cajetilla y pues me la aviento y todo. Pero ya no tengo esa adicción. O sea, les puedo asegurar de que si tengo ganas de echarme una cajetilla, igual me marea. Trampa. Me marea. ¿Por qué? ¿Cuál trampa? Me marea y entonces ya me acabo la cajetilla y todo y ya no vuelvo, ya no compro otra. Tengo la iniciativa de una cajetilla, sí, una cajetilla, no me la aviento todo en un día, ¿verdad? Digo, no, porque no lo aguanto. O sea, compro una y fumo uno un día, o tres en un día o cosas así. Pero ya no tengo esa adicción así de que dependa. Hasta ahorita se me antojó, pero no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque utilizo mi método de disuasión. Ahorita las cajetillas de los que solía fumar, solía, costaban, o bueno, cuestan como 70 pesos, casi 70 pesos. Entonces, 70 pesos, cuando veo eso, me pongo a buscar en Steam algún juego que cueste 70 pesos o algún DLC que cueste 70 pesos y cosas así, y mejor me compro un DLC o un juego completo ahí bajita la mano. Entonces dije, ah, mira, me sale mejor. Me sale mejor. A ver. Agárralo. Que vamos para arriba. De ahí. Ay, Dios. Ay, carambas. ¿Vas pegado? Vas pegado. Ok. Que empiece la subida.
Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ya subimos. ¿O no? Es como ven, entonces por eso ya diría yo no fumo, yo ya no fumo. Tengo ganas de, eso sí, me gustan los puros, pero no los puros, los puros carote, ¿no? No, uno que otro ahí de repente que tengo y esos pues como no los veo que hagan tanto daño a mi visión, ¿verdad? Porque pues no se les da el golpe ni nada. Entonces pues bueno, y como este video no está hecho para esas cosas, bueno, que lo voy a subir a YouTube, ¿no? Que lo vayan a procesar y todo eso, no fumen. No a las adicciones. Mi contenido no está dirigido hacia niños, pero he tenido morrillos. De hecho no me acuerdo de uno, no me acuerdo del nombre, pero había uno que lo veía con la cuenta de su hermano. O de su papá, no me acuerdo. Puros baratos. Eso. Entonces, tengo que poner el ejemplo. Ay, madre mía, esto está. Vamos, vamos, vamos. Sin mirar atrás. Hijo de su. Digo, el contrato dice entrega el camión allá. No dice en qué condiciones. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Ahí está, ahí dio vuelta, ahí dio vuelta. Ahí está. Uf. Uf. Ay, juezu. Y no beban, sí, tampoco, en exceso. Eso sí, pues cada quien va. Todo golpeado, va a llegar de, va a llegar desarmado. No dicen ahí cómo. Dice, entréguenlo. Ok. Se nos puchó una llanta, se le salió el eje. Entréguenlo. Ok. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Hielo, hielo. Uf. Ay, Dios mío. Ok. Si subes. Cuidado con esas piedras, porque nomás te van a hacer renegar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Preparen las fanfarrias. Buenas. Traigo un encargo. ¡Au! ¡Excelente! ¡Excelente! Dice, entrega nocturna. Un placer tratar con gente como tú. Toma, te lo has ganado. Y recuerda, ni una palabra a nadie de todo esto. Ok, 320 de experiencia y 2550 de dinerillo. Basamos la barrera de los 227,000. ¡Excelente! Gracias, gracias. A ver. Solo llegó el parachoque. Pero entregado. Entregado está. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué hizo? Gracias, Carlos, gracias. Gracias, Ricardo. Pues el fin de semana estuve jugando. Estuve calando. Bueno, ya saben, invité a Ania por la tarde a comer. Vino mi morrillo también. Pasó un rato aquí. Y vimos la pelea del Canelo. Y ya, lo demás también jugar un rato el Frostpunk. Le estoy dando otra oportunidad al Frostpunk. Pues sí, algo así.
Yo diría que sí, Ricardo. Ahí vamos. Ahí va el asunto. Ahí va. Vámonos. Bien, ok. Ok. A ver. Jálale. De aquí. Ay, con esta cámara. A ver. Vamos, vamos, dale la vuelta, dale la vuelta. Okay. ¿Cómo lo saco? Debí haberlo metido de reversa, Chihuahua. Ay, ese no lo agarras. Ah, míralo, míralo. Míralo, qué coincidencia. Ese no lo agarra. ¡Condenadas piedras! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Condenada cámara! Vamos, 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 vamos. Ahí está, ya salí de la piedra. Ahora. Nomás sacarlo del hoyo. Pongan los tapetes abajo de las llantas. Lo vi en un TikTok. Pues si de ingenios, pues yo diría, ahorita lo saco. Pero pues ya ven, o sea, pues, las físicas no dan aquí. De donde agarre, carnal. Sácalo, sácalo, ahí está, listo, 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 suelta. Uf, uf, listo. Entonces, a ver, detener. Bueno, llevamos dos encargos ya, ahorita. Vamos bien. No, no, miedo no. Nervioso un poquillo. Eso siempre, siempre, siempre. Cuando se le habla a una chica linda, siempre se pone uno nervioso con esas intenciones, ¿verdad? A ver. A ver, entonces ahora sí. Voy a ir por esa mejora. Y me voy a ir por aquí. Voy a activar el modo raccoon. Aquí, modo raccoon activado. Y me voy a pasar por aquí, así. Y voy a bajar, así. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Y luego paso por este remolque de combustible que también tiene el 100%, yo digo que es mío. Y bueno, le voy a dar un poquito de combustible a este, al Cat, para tenerlo de reserva en algún lugar. ¿Cuál? ¿Las oportunidades son del que las toma? ¿O al demonio con todo? Es que tengo muchas frases, dirían, me juzgarían como a viejo loco. Es que digo sé muchas cosas. Ah, antiguos espíritus del mal. Esa me la pusieron ustedes, yo. No es mía. Uy, es hielo, esto no. ¿Está congelado? No sé. Ay, Dios mío, que me dé chance de subir. Ay, pues. Sí es.
Sí, está congelado. Oh, hombre, yo quería ir por eso. Quiero ir por eso. Vamos, 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 sube, 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 sube. Listo, 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 suelta. Ahí está. Vamos, 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 vamos. A mí me gusta la de Chihuahua. Ah, oh, caray. No sé de qué hablas. Ahí está, ahí está. A ver, ¿sale mejor por ahí o por acá? Pues creo que sale mejor por aquí. Que meterme con esa piedra. Entonces, para allá. Ahí está, en modo raccoon activado. Cañonero. Necesito esa canción, hombre. Necesito bajarla. Me la voy a piratear ahí de los Simpson. La voy a poner como emoticón. Siempre dice. Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. Yo pensé que la chica de Chihuahua, dije, ah, caray, pues no sé. No sé a cuál se refiere. Chihuahua. Ahí voy, ahí voy. Ah, no hemos sacado la miniatura, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Listo, ¿de esa ya tengo foto o no? No sé. A ver. Sí, igual la tomo. Ahí. Listo. Listo. Compruébelo. Ay, a ver, vamos a agarrarla. Detener, hay que ahorrar combustible. Conseguir la mejora. Escucha, otra suspensión elevada. ¿Para cuál? Para el Warthog, órale. Aceptar. Ya me dieron ganas de tunear el Warthog. A ver. Vamos para atrás, échalo para atrás. Ahí. Y luego. A ver. Modo foto, que se me olvidó, hombre. Ay, mira, así, medio conceptual. Ay, mero. Sácala. Listo. Continúa. Ok, a ver. Entonces, detenemos. Y ahora sí, vendría lo que es el plan de venir por esta cisterna. Bueno, llegar por un poco de combustible, venirnos por acá, agarrar el acertijo geológico, que no lo tenemos. No tenemos agarrado. Y la casa de cambio, también agarrarla. Pero bajar, agarrar darle combustible al CAT para que se vaya acá.
y reagrupar aquí, aquí o acá. Y luego vamos por la casa de cambio, la casa de cambio ahí, que nos falta. Motor problemático también nos falta agarrar. Tengo curiosidad de este cacho de aquí. Pero bueno. Pero bueno, entonces, a ver, vamos por esto. Vamos a bajar. Agarramos este. Luego vamos por este. Y luego nos vamos para acá. Agarramos la casa de cambio flotante. Y después de agarrar la casa de cambio flotante, nos venimos para acá para hacer remolque y esta de acá. Y el estanque viejo, el estanque nuevo hay que ver. Ese necesitaría un remolque. A ver. Bueno, vamos a hacer eso primero. ¿Qué camión metería al Snowbusted? ¿Qué camión? Ah, un W900. Pero este es americano. Ya sé. El que siempre he querido meter en todos lados. En todos lados. El de Furia en el Camino. El de Mad Max. Pues el de Mad Max. Sí, sería una pasada. Un W900. Y había otro. No sé si está el... Uy, remolque descubierto 30. O sea, esto sí es de mí, ¿no? Sí, es mío. Sí es de mí. De mi propiedad. De tener. Ah, no. Repostar. Ok, cámbialo. Así. Ajá, listo. El de Furiosa. Ese mero. Ese camión quiero. Y otro... Ay, nomás que no me acuerdo. Creo que... No sé si lo tenga. Un SEAL. No, un... No. Creo que no lo tiene. Sí, un SEAL. Pero... ¿Cuál? Creo que hasta voy a subir un video ¿cómo se llama? Del euro. De... Solo para relajar. Voy a subir un videito y voy a subir un SEAL. Sí, la verdad. Cuidado, cuidado. Ahí voy, ahí voy. Creo que puedo bajar por aquí. ¿Sí? Pues quítalo. Ahí está. Seguimos con el modo raccoon activado. Ahí está, yo creo que hay que llevar ese contenedor. También vamos a necesitar una grúa y el remolque, la plataforma. Al menos la plataforma, sí, cabe la plataforma. No sé si comprarme el remolque, un semirremolque. Ah, está bien, Ricardo, tú no te preocupes, ya me lo terminamos. Un ratillo terminamos también. Ya ve los últimos 10 cuando lo suba. A ver. Detenemos.
Y mostrar encargo. Dice, el acertijo geológico. Vamos a acampar aquí una semana, pero no nos llegan los suministros ni en broma. ¿Nos puedes traer más? Estaremos en deuda contigo. Ok, 5.950 y 510 de experiencia. Ok, y parece que no es llevar eso. Eso es pura decoración. Entonces, pues no. A ver. Ahí, luego ya, otra vez, modo raccoon. Vámonos. Lo extraño, ¿eh? A ver. Creo que por acá se ve libre. Más cuidado con los arbolitos grandes. Los pequeños están bien. Y ahí vamos. ¿Por qué vas de lado? Gracias igualmente, buenas noches. También usted pórtese bien. Nos vemos luego. Vale, adiós. Gracias, gracias. Ok, a ver, carnal, ¿qué vas? ¿Te pasa un poquito de combustible? Repostar. De la vaca pequeña al cat. Ahí está, le vamos a pasar los 120. Listo. Listo, servido, carnal. Vámonos. Hoy llegamos a los 14 días sin incidentes. 14 días sin incidentes, ¿eh? Hombre, hombre. Andamos filosos. Y completando encargos en exploración, o sea, todo. No se me hace tan feo y mandra, ¿eh? Ahora no me van a andar matando ustedes. Pero a mí no se me hace tan feo. Y a mí. Pero quién sabe. Eso porque son encargos, ¿verdad? Pues siempre voy por los 100 días, pero algo siempre se atraviesa. El objetivo siempre son 100 días. ¿Qué es? ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué 100 días, señor Raccoon? Porque más o menos nos tardamos 100 episodios en completar una región. O sea, una fase. Estos son dos mapas, es menos. Y vamos en el 200, ¿qué? No me acuerdo cuál es este. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó. Listo. A ver, lo ponemos así. Detener. Mostrar encargo. Dice, soy idiota. Como, ¿sabe qué? El que lo lea. Me he dejado la cabaña en el hielo. Ahora se ha derretido. Se ha derretido. Y mi cabaña anda flotando. Ah, ya. Se derritió el hielo. Oh, por ahí. Y sin ella no puedo frenar. Faenar, perdón. ¿Me ayudas? Simón. 2.700 y 350 de experiencia. Se hace. La casa de cambio activo. Ok, entonces hay que. La casa de cambio que es. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Dónde está? Hasta acá. De aquí. Entonces, bueno, ya tenemos ese agarrado. Corrimiento de montaña también ya está. Corrimiento de montaña, sí, ya está. Este ya está. A ver, escoge este y luego aquí. Ahí está. Y este que es todo por pictograma, ya está también. Remolque perdido también ya está. Estanque nuevo también ya está. Motor problemático también ya está.
Estanque nuevo, sí. Secuelas del huracán. Ah, pero es que estos son los del mapa, no lo que tengo ya asignado. Entonces, estación o todo por el pictograma. Ese no lo ten. Sí, todo por el pictograma ya está agenciado. Remolque perdido, sí. Estanque nuevo, sí. El que falta es este motor problemático. Y creo que ya. Creo que ya. Entonces, nos aventaríamos el remolque perdido. Ahí está. Que hay que llevar el remolque que está aquí, acá. Comenzar seguimiento. Y después, el de aquí. Imagen que guardar, algo así. Una imagen que recordar. Ey, una imagen que recordar. ¿Qué es esto? Visita zona. Exactamente. Entonces, después de eso, nos aventamos este. Ganamos 5250. Entonces, ya podemos pensar en más o menos invertirle en una. En llenar el CAT de combustible. Y ahorita que está lleno, nos lo vamos a subir. Y nos lo vamos a llevar. Este sí, no creo que pase por aquí en modo raccoon. Entonces, lo vamos a llevar la vuelta por acá. Y lo vamos a llevar al lago Cove para que para comprarlo, pues, bueno, para llenarlo. Y ya tener uno, no sé, es que sí están regados bien, pero no sé si realmente son míos o no. Hay que verlos en los contratos, estos de aquí. Expedición de cola y gobierno de Kolskae. ¿Qué es este? Civilización olvidada. Ajá. 9450. Es que es este. Es este de acá. Y este de acá. Hay que ver. Bueno, irlos haciendo. No me gustaría irlos haciendo así. Pero bueno. Pero bueno, ya. Ahí le vamos a dejar. Ya para que no avance más el día. Le vamos a dejar ahí por hoy. Ya va para la hora y media. Y pues bueno, ya veremos a ver qué hacemos el viernes. Pero los veo el miércoles. Le seguimos con más encargos para ver si liberamos más. Y nos vamos ya por los que son los contratos. Pero primero los encargos. Y pues bueno, espero que les haya gustado el directillo. Ya saben, denle like, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse si les gusta, si no saben por dónde. Y pues bueno, que pasen buenas noches. Que tengan un buen inicio, hoy es lunes y hoy es lunes. Buenas noches, descansa, Carlos. Gracias, gracias. Que tengan un buen inicio de semana. Yo dije, no, ay, es miércoles. No, no es miércoles, es lunes. Pues muchas, muchas gracias por los buenos deseos. Buenas noches, que descansen. Y sin más, por el momento no me queda más que darle las gracias por verme. Desearles que estén bien. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Adiós.